Hasta que comienza, sea el inicio de una perfecta unión y formación de su amor. Lo que es el Señor. Muéstranos, Señor, tu bondad. Para que nunca les falte lo necesario en su hogar. Y con su ejemplo y su palabra, eduquen a sus hijos y a todos los de su casa en la fe y la humildad. Roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu bondad. Para que Dios derrame sus bendiciones sobre estos hijos suyos, protegiéndolos de todo mal y peligro. Y puedan llevar a cabo la misión encomendada por Dios. Roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu bondad. Por las familias de estos nuevos esposos, que hoy los presentan a Dios con el mismo amor que lo recibieron en su nacimiento, para que Él bendiga y sostenga su matrimonio. Roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu bondad. Por todos los matrimonios, para que siempre renueve su alianza ante el Señor y conduzca por buen camino a los hijos que Él es el confiado. Roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu bondad. Por todos nosotros que estamos aquí presentes y quienes son parte importante de nuestras vidas, para que uniéndonos a su oración seamos partícipes de su alegría y del amor que ofrece ante el Señor. Roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu bondad. Dios de amor y de misericordia, tú que en ningún momento dejas de proteger a tus hijos, escucha nuestro ruego. En Él vemos reflejado el único y verdadero amor que debemos tener al prójimo. Confiamos en que la oración ante Jesús crucificado llevará a buen fin todas nuestras metas y proyectos. Sagrada Familia. La Sagrada Familia es un claro reflejo del amor a Dios como familia trinitaria. Nosotros, imitando su ejemplo, queremos vivir cumpliendo la voluntad de Dios, caminando a la patria celestial. Siglo. Representa la luz de Cristo que viene a iluminar nuestras vidas. Que el Señor aparte de estos nuevos esposos las tinieblas del egoísmo, el orgullo y la vanidad, llenando sus vidas con la claridad de su amor. Flores. En estas flores representamos la alegría, el gozo y la felicidad de esta pareja que pone su amor en manos del Señor, implorando su bendición paternal. Biblia y Rosario. La palabra de Dios hecha carne nos enseña a honrar y amar a María Santísima como Madre nuestra a través del Santo Rosario. Que esta cadena de rosas junto a la palabra de Dios sea el signo de la unidad y fuerza de todos los matrimonios del mundo por manos de la Santísima Virgen María. Despensa. En estos dones representamos nuestro trabajo y dedicación de cada día como ofrenda al Señor que nos fortalece, e imploramos su misericordia para quienes menos tienen. Tomando las imágenes de los esposos, por favor.
stop it. Yeah, hold on. Shh, don't. Wait, you're recording? Okay. Lo que sea, mijo. ¿Cuál prima? Gracias.